Thank you.
Bienvenidas y bienvenidos a este evento. Saludamos a los miembros de BCR Valores, puesto de bolsa, miembros de junta directiva, nuestros estimados clientes inversionistas, reguladores, proveedores, puestos de bolsa invitados, a los funcionarios del conglomerado financiero BCR y público en general que nos acompañan en esta tarde. Para BCR Valores, puesto de bolsa, es un gusto compartir con ustedes este evento de forma virtual. El desarrollo sostenible contribuye al crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente a largo plazo. Si los negocios no son sostenibles, nos encontramos con desigualdad social, pobreza, destrucción de hábitats, de paisajes naturales y la extinción de especies. Es por ello que en esta tarde tendremos el honor de presentarles el Reporte de Sostenibilidad 2023 de BCR Valores, el cual resume los esfuerzos de nuestro puesto de bolsa por ser un negocio sostenible. Para dar inicio, le damos la cordial bienvenida a la señora Vanessa Olivares Bonilla, gerente general de BCR Valores, puesto de bolsa, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Congruente con nuestra misión y objetivos de calidad durante el 2023, nos concentramos en la función de asesoría, ofreciendo a nuestros clientes opciones de inversión que diversifiquen su patrimonio y generen rentabilidades. Alcanzamos nuestros objetivos del año en la generación de comisiones y en la prospección de nuevos clientes. Hemos continuado el esfuerzo por alcanzar los objetivos de la estrategia de sostenibilidad. Obtuvimos resultados satisfactorios en el indicador de avance en la implementación de acciones sostenibles de gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, ambiente y participación de la comunidad. Superamos el promedio nacional y también el promedio regional. Velamos por el fortalecimiento de la ética en los negocios, cumpliendo con la normativa interna y externa aplicable a nuestro negocio, evitando el lavado de dinero y la corrupción.
Asimismo, establecimos acciones e indicadores que nos permitan mitigar los riesgos y los impactos que se pudieran presentar si alguno de estos riesgos se materializa. Apoyamos la gestión del negocio principal, que es la asesoría que brindan nuestros corredores de bolsa, identificando necesidades de nuestros clientes. En ese sentido, hemos priorizado un proyecto de experiencia al cliente apoyado en herramientas de transformación digital. Iniciamos la implementación de un plan de acción para cerrar las brechas en los temas de seguridad de la información. Ligado a ello, comenzamos la integración del sistema de gestión de calidad con el sistema de gestión de seguridad de la información, de modo que los clientes reconozcan nuestro puesto de bolsa como un lugar seguro para el manejo de sus activos financieros más importantes. Continuamos el esfuerzo en la identificación de opciones de inversión temáticas, explorando opciones con emisores que esperamos podamos ver materializadas en el 2024. En el esfuerzo por ser un puesto de bolsa inclusivo, revisamos los procesos de contratación con el fin de poder incluir personas con discapacidad. Continuamos con el trabajo en la comunidad, llevando nuestros programas de educación financiera en áreas de finanzas personales y de educación bursátil. En el área ambiental, mantenemos el programa Bandera Azul Ecológica y la certificación de Carbono Neutral Plus. Tenemos un compromiso claro por hacer de BCR Valores un puesto de bolsa sostenible. A pesar de atravesar años de inestabilidad económica mundial y local y de la afectación en los fondos inmobiliarios y de la crisis reputacional que estamos enfrentando, nuestro índice de recomendación NPS se mantuvo estable en el año 2023. Creemos firmemente en la capacidad que debe tener el sistema articulado que promueve la transparencia y protección al inversionista. Esta deberá generar las fortalezas en el sistema que se reflejarán en la confianza del cliente y que protegerá los impactos en el portafolio. Como la normativa lo dicta, brindamos asesoría independiente, objetiva y transparente. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro norte. Gracias, doña Vanessa, por su importante mensaje. Continuando esta tarde, doña Vanessa Olivares también nos compartirá sobre la gestión de triple utilidad de BCR Valores. Adelante, doña Vanessa. En línea con nuestra gestión de triple utilidad y apoyados en nuestra misión y visión, hemos establecido en BCR Valores objetivos estratégicos que tienen que ver con rentabilidad, estabilidad, experiencia al cliente, gestión ágil y eficiente, modelo comercial y diversificación de carteras y desarrollo de la sostenibilidad. Como datos relevantes, tenemos una cantidad de más de 1.700 clientes. Nuestra utilidad neta para el periodo 2023 superó los 1.000 millones de colones y fuimos el tercer puesto del mercado por volumen transado, por patrimonio y por mercado en total de activos. En el año 2023 enfrentamos importantes retos, como lo fue el impacto del tipo de cambio en nuestros portafolios y en nuestra rentabilidad. Enfrentamos la crisis reputacional más importante que nos ha obligado a sostener a nuestros clientes. Además, hemos trabajado en emisiones temáticas para efectos de colocar en nuestros clientes oportunidades de inversión que les permitan diversificar su portafolio al mismo tiempo que apoyar nuestra estrategia de sostenibilidad. Nuestros productos de inversión más relevantes son la ejecución de operaciones, el referimiento de clientes, gestión del servicio con y sin asesoría, así como la estructuración y colocación de emisiones, y nuestro producto más insigne es Stratic, gestión individual de portafolios. Asimismo, ofrecemos lo que es la custodia de valores. Nuestro modelo de alineamiento estratégico para la sostenibilidad parte del compromiso de la alta dirección y del órgano de dirección hacia el tema de gestión de la sostenibilidad y desarrollo de la estrategia. Comenzamos en el año 2018 y hemos llegado hacia el año 2023 con un cumplimiento de un 89% de nuestros planes de acción. En relación con la comparación que hacemos y contra quienes nos medimos, los resultados nacionales y regionales sobre el índice de Indicarse de AED han sido cumplidos por BCR Valores y hemos alcanzado superar ese promedio nacional y el promedio regional para el año 2023. Asimismo,
En relación con nuestras metas, nos hemos superado a partir de lo que definimos en el 2018 y hemos llegado hacia el 2023 alcanzando porcentajes satisfactorios de cumplimiento de nuestras metas. La gestión estratégica de sostenibilidad en BCR Valores parte desde el apoyo de la Junta Directiva. Todos nuestros colaboradores, así como la Gerencia General, estamos comprometidos con esta estrategia y hacemos una consulta hacia nuestras partes interesadas para la definición de nuestros temas materiales, lo cual es plasmado en un plan estratégico que es apoyado por planes de acción y a los cuales damos seguimiento para lograr los resultados deseados. En este proceso, en donde involucramos a nuestras partes interesadas, hacemos un proceso de identificación, hacemos consulta y generamos planes de acción que están asociados a las oportunidades que nos arrojan estas encuestas, también con el conglomerado, con los entes reguladores y con nuestros proveedores, asesores legales, auditores y funcionarios, así como también clientes. Todo esto nos lleva hacia la definición de los temas materiales en las tres dimensiones que tenemos de la estrategia de sostenibilidad, en la dimensión económica, dimensión social y en la dimensión ambiental. Definimos temas de gobernanza, temas de generación de valor económico y en la dimensión social queremos ser un muy buen lugar para trabajar, apoyado en la gestión del talento humano y la experiencia en el colaborador. En la dimensión ambiental, trabajamos temas de bandera azul ecológica y carbono neutralidad plus. Muchas gracias, doña Vanessa, por su valioso aporte en un tema tan importante. Desde el punto de vista económico, las prácticas sostenibles crean un medio ambiente más saludable, seguro y productivo. A continuación, les presentaremos un pequeño video acerca de la dimensión económica. Y seguidamente, don Richard Soto Calderón, gerente comercial y de proyectos de BCR Valores, nos expondrá acerca de este tema. Adelante, don Richard. En BCR Valores, desde la dimensión económica, trabajamos para lograr el crecimiento del patrimonio de nuestros clientes, ofreciéndoles un portafolio de inversión ajustado a sus necesidades, a su objetivo y a su apetito de riesgo. Nos esforzamos por generar opciones de inversión sostenible para nuestros clientes. Queremos ser una empresa comprometida con la excelencia, con el mejoramiento continuo, la gestión de riesgos y el cumplimiento de requisitos y normativa aplicable. Nos comprometemos a asegurar la continuidad del negocio, preparando la organización para responder y recuperarse en caso de eventos críticos. Buscamos lograr un impacto positivo en nuestros clientes, la comunidad, la sociedad en general. Mi nombre es Ivania Trejos. Trabajo en BCR Valores desde el año 2016. Soy coordinadora administrativa y de la estrategia de sostenibilidad. Y para mí ha sido muy gratificante trabajar junto con mis compañeros para hacer posible que BCR Valores sea un negocio sostenible. Buenas tardes. A nivel de la dimensión económica, esta se divide en dos partes, uno lo que es la gobernanza y otro lo que es la generación de valor económico. Iniciando con la gobernanza y entendiendo que la gobernanza es la herramienta esencial que tenemos para la toma de decisiones, gestión y rendición de cuentas. Nuestra gobernanza inicia a nivel de nuestra asamblea de accionistas, junta directiva, BCR Valores, apoyados de todo el comité de conglomerado, que son comités de apoyos que se gestionan a nivel del conglomerado del Banco de Costa Rica. Siempre buscando la equidad de género, a nivel de la junta directiva tenemos 33% a nivel de mujeres, 67% a nivel de hombres, 42% a nivel de mujeres y 58% a nivel de hombres a nivel de los comités, y nuestras jefaturas es el 43% mujeres y el 57% hombres. A nivel del apoyo de la gestión, a nivel de la estrategia de sostenibilidad, la marca la junta directiva. Luego seguimos dentro de la junta directiva con el tratamiento de las inquietudes críticas que desarrolla la junta directiva para hacer una evaluación de toda la gestión que se realiza a nivel de la junta directiva, y esta tiene una remuneración que es definida por el Consejo de Gobierno al ser una institución pública BCR Valores. Dentro de la gobernanza, lo que es la ética, la anticorrupción y el lavado de dinero son puntos esenciales
por lo cual contamos con un código de ética a nivel del conglomerado financiero, tenemos capacitación a todos los funcionarios y la encuesta de servicio que nos permite tener la percepción de los clientes sobre la ética personal. Somos cero tolerancia a nivel del lavado de dinero, en el cual nuestra unidad de cumplimiento lo filtra a nivel de los clientes, cero tolerancia a nivel de la corrupción, por ello es que capacitamos el 100% de nuestros colaboradores y para el año 2023 tuvimos cero incidentes a nivel de lavado de dinero y corrupción. Parte esencial a nivel de toda la gobernanza es la comunicación y la rendición de cuentas. Por eso hemos dividido a nivel de la comunicación interna, comunicación externa y rendición de cuentas. A nivel de la comunicación interna tenemos como objetivo establecer una interacción fluida en todos los niveles de la empresa y el 100% de nuestra comunicación es a nivel de plataformas digitales. A nivel de la comunicación externa, nuestro objetivo principal es fortalecer la relación con nuestros clientes al proporcionar la información oportuna para la toma de decisiones. Y para ello hemos desarrollado canales como nuestro sitio web, la red social, la cual iniciamos en el año 2023, esto apoyado a nivel del canal de YouTube, en el cual gestionamos el conocimiento como objetivo principal. Y adicionar eventos corporativos, que es nuestro valor agregado para dar a los clientes más información en la toma de decisiones. Todo lo anterior bajo una rendición de cuentas a nivel de información pública, como lo son los estados financieros, el informe anual de labores, el reporte de sostenibilidad y el informe del sistema de gestión de emisiones de carbono neutralidad. Esto es como gestionamos a nivel general el tema de gobernanza en BCR Valores. Otro punto importante a nivel de la dimensión económica es la generación de valor económico, en el cual BCR Valores ha definido dentro de sus pilares estratégicos las inversiones temáticas, entendiendo inversiones temáticas como la emisión de bonos sociales, bonos verdes o una combinación de ambos que serían las inversiones sustentables, teniendo como objetivo principal ser referente en el mercado por ofrecer a sus clientes alternativas de inversión sostenibles. Dentro de nuestro proceso de estructuración y colocación de emisiones se ha definido en tres etapas. Uno, que es todo el acompañamiento en el análisis del cliente. Dos, que es la estructuración de la emisión. Y tres, la colocación de la emisión que hacemos a nivel del mercado. Para el año 2024, 25 y 26 esperamos hacer dos colocaciones por año de este tipo de inversiones. La última estructuración y colocación de emisiones que se realizó fue la de Copeguanacaste con dos proyectos. Uno que es el de gasificación con beneficios importantes como lo que es la generación de energía a nivel de otra fuente que es una energía renovable que permite la gestión de residuos con un aporte social y bienestar a la comunidad y esto ayuda al medio ambiente. El otro proyecto fue el de Solar Huacas, el cual generó 600 empleos directos, dinamizó la economía local y genera educación ambiental a nivel de estudiantes de la comunidad. Esperamos para el año 2024 hacer una nueva colocación. A nivel de la generación de valor económico, venimos implementando nuestra estrategia de transformación digital, la cual inició en el año 2020 con cuatro focos. Uno, que es el de canales digitales, en el cual hoy estamos enfocados en la autogestión, que el cliente se pueda autogestionar de manera administrativa como de manera comercial. Otro foco importante es el de eficiencia operativa, en el cual estamos buscando la automatización de los procesos. Estas dos combinaciones a nivel de analítica de datos para mejorar la toma de decisiones y buscando siempre la cultura digital en un proceso de innovación hacia nuestros colaboradores. Estos cuatro puntos a nivel de nuestra estrategia de transformación digital está sentada en la que es la experiencia al cliente, que es nuestro objetivo principal. A nivel de la generación de valor económico y apoyados en la estrategia de transformación digital, en el año 2023 iniciamos en el diagnóstico de la ISO 27001, la cual buscamos la identificación de brechas en el diagnóstico para generar planes de acción que pudiéramos integrar hoy a nuestro sistema de gestión de calidad, siempre acompañado de una cultura a nivel de nuestros colaboradores, a nivel de la seguridad de la información, como punto principal en toda nuestra estrategia de transformación digital. Otro de los puntos es la gestión de riesgos, de cómo gestionamos los riesgos a nivel de todos nuestros proyectos, es a nivel de la gestión de procesos bajo un marco que es la ISO 31000, en la cual hay una declaratoria de riesgo que es de indicadores a nivel interno y indicadores de índole regulatorio, ambos en cumplimiento de esta gestión. Y siempre buscando la mejora continua con base en la certificación que tiene BCR Valores de ISO 9001-2015. Dentro de las metas y resultados que hemos
que hemos identificado para gobernanza y generación de valor económico, iniciando con gobernanza, tenemos el 100% a nivel del cumplimiento de la normativa, un 98% a nivel del cumplimiento de los planes de acción de estrategia de sostenibilidad. A nivel de la comunicación, información y rendición de cuentas, hemos estado a nivel del informe de sostenibilidad, a nivel de ética, anticorrupción y lavado, con cero reportes de fraude, corrupción y lavado de dinero para el año 2023. Como resultados a nivel de la generación de valor económico, a nivel de inversiones seguras, bueno, no tuvimos colocación de emisión en el año 2023, pero se avanzó en la negociación de estructuración y colocación para el año 2024. A nivel de la gestión de riesgos, tenemos un cumplimiento a nivel del apetito de riesgo, cero fraude y narcotráfico, anticorrupción, y a nivel de transformación digital seguimos con el cumplimiento y el objetivo a nivel de nuestros cuatro focos de atención. Otro de los resultados a nivel de la generación de valor económico es el de seguridad de información, con el diagnóstico y las brechas y los planes de acción que hoy se están implementando. A nivel de la gestión de experiencia del cliente, tenemos una satisfacción del servicio de 8.5 y un NPS del 47%, el cual fue un punto porcentual por debajo de la recibida en el año 2022. Y a nivel de la experiencia y partes interesadas, tenemos una satisfacción de las partes en un 9.2, siendo el objetivo un 9%. Estos son de los resultados que hemos obtenido y la gestión que se ha realizado a nivel de la dimensión económica, tanto a nivel de la gobernanza como en la generación de valor económico. Muchas gracias, don Richard, por compartirnos sobre la participación de BCR Valores en la dimensión económica. Desde el punto de vista social, las prácticas sostenibles ayudan a fortalecer los lazos que se forjan en la sociedad. Continuando con este importante evento, les presentaremos un pequeño video acerca de la dimensión social y seguidamente, doña Milsen Conejo, jefe administrativa financiera y encargada de la estrategia de sostenibilidad de BCR Valores, nos expondrá acerca de este tema. Adelante, doña Milsen. Mi nombre es Carlos Espinosa y trabajo en BCR Valores desde el año 2008 en el área de control interno. Desde la dimensión social hemos estado trabajando iniciativas que nos permitan desarrollar los conocimientos y las competencias de nuestros colaboradores, por lo que nos preocupamos por mejorar su calidad de vida por medio de iniciativas de atención nutricional, salud mental y emocional. De igual forma, buscamos la mejora en la experiencia del colaborador, lo cual contribuye a la retención y atracción del talento humano. Por otro lado, nos centramos en formar a nuestro personal de manera que pueda extender hacia nuestras partes interesadas sus conocimientos en materia de educación financiera y educación bursátil. Adicional a esto, hemos ejecutado acciones que nos permitan alcanzar un objetivo muy importante, que es llegar a ser una empresa totalmente inclusiva. Tanto mis compañeros como yo nos sentimos muy comprometidos con el tema de la sostenibilidad y muy satisfechos con los resultados alcanzados hasta el momento. Como objetivo futuro, buscaremos la forma de impactar positivamente en otras de nuestras partes interesadas. Buenas tardes, estimable audiencia de BCR Valores, que nos acompaña esta tarde. Para continuar con los resultados de nuestra estrategia de sostenibilidad en la dimensión social, BCR Valores ha priorizado a partir de una metodología documentada sobre los principios RUGI de las Naciones Unidas. Tenemos un comité interno que se reúne y vota, y hemos priorizado dos temas materiales en general que luego se subdividen en diferentes iniciativas que nos permiten alcanzar los objetivos planteados. El primero de ellos es el buen lugar para trabajar, dentro del cual nos enfocamos en nuestros colaboradores. En principio, la formación de nuestros colaboradores se genera a partir también de una normativa interna donde se dedica un 1% del presupuesto del gasto administrativo del puesto de bolsa a capacitación. Esta capacitación se revisa cada año por medio de una matriz que está alineada a las necesidades de capacitación de los objetivos estratégicos del puesto de bolsa, los cuales son revisados con las gerencias y jefaturas con el fin de gestionar el recurso disponible lo más eficientemente posible. En el año 2023 capacitamos a
55% de la población de BCR Valores masculina y 45% de mujeres, de los cuales recibieron un total de 54 capacitaciones, 63 colaboradores participaron de ellas y con un promedio anual de capacitación de 55 horas por funcionario. La siguiente iniciativa que priorizamos dentro de este tema material es la salud y seguridad en el trabajo. Esta iniciativa se lleva de la mano con el conglomerado financiero BCR y se gestiona a partir de un sistema de salud y seguridad bajo los requisitos de la norma ISO 45001-2018. Dentro de esta se promocionan temas como programas educativos, servicios de salud, apoyo psicológico, brigada de emergencias, convenios y contratos de promoción de la salud y acondicionamiento físico. También tenemos el beneficio de asociación solidarista, dentro del cual también podemos optar por planes de salud privada como Salud 360, el cual nos permite descuentos y tarifas especiales a nivel de consulta privada, pero también en farmacias, laboratorios clínicos y oftalmológicos. Contamos además con un fondo de mutualidad en enfermedad terminal para aquellos familiares de nuestros colaboradores en primer grado de consanguinidad que no tienen tratamientos cubiertos por la Caja del Seguro Social. Nuestro siguiente tema material es el de experiencia del colaborador. Acá trabajamos con la evaluación del ciclo de vida de nuestros colaboradores desde que se reclutan inicialmente para trabajar con BCR Valores, pasan por todas las etapas del ciclo de vida hasta su desvinculación. La idea con esta iniciativa es que nosotros logremos mejorar la experiencia que actualmente tienen nuestros colaboradores en cada una de estas etapas y gestionemos a partir de la experiencia actual planes de acción que nos permitan mejorar esta experiencia. Para ello, hemos lanzado la marca Conexión de manera tal que nuestros colaboradores logren visualizar cuáles son los esfuerzos que está realizando el puesto de bolsa para que ellos se sientan mejor. Tenemos medición de la satisfacción del colaborador como medida de eficacia de estas acciones que estamos priorizando y también contamos con aceleradores de experiencia que vamos a conocer más adelante. Uno de estos es la atención clínica nutricional, de la cual nuestros colaboradores pueden ser partícipes. A hoy tenemos un 40% de ellos que han decidido voluntariamente matricularse en la iniciativa de educación clínica nutricional. Son parte de programas de motivación y mantenimiento nutricional con una nutricionista que brinda atención regularmente. Tenemos también resultados generales a nivel de todo el puesto de bolsa, así como individuales, de un tamizaje que nos permite medir temas como la pérdida de peso. Aquí tenemos datos generales de todos los colaboradores en su conjunto, pero hay una medición para cada colaborador. Entonces, aparte de la pérdida de peso, también se miden temas como la pérdida de grasa corporal, el aumento de la masa muscular, el mejoramiento del consumo de agua, la pérdida de grasa visceral y el reducir la circunferencia abdominal. Parte de esta experiencia del colaborador, también tenemos aceleradores de experiencia. Una de ellas son los talleres de espacio que nos permiten trabajar con nuestros colaboradores temas de crecimiento personal y elevación de la conciencia. Y también tenemos otro espacio donde nuestros colaboradores pueden generar sus ideas alrededor de la creatividad y la innovación. Y luego un equipo a lo interno revisa estas ideas y define si van a ser parte o no de los planes estratégicos que a futuro el puesto de bolsa va a implementar. El siguiente tema material es el de derechos humanos. Acá también tenemos varias iniciativas. La primera es la de educación financiera. Esta iniciativa tiene dos frentes. Uno está dirigido a nuestros colaboradores a lo interno y otro está dirigido a terceros interesados.
Dentro de los logros que tuvimos en el año 2023, tuvimos el acompañamiento financiero para funcionarios. El 16% de nuestros colaboradores se han matriculado voluntariamente a un acompañamiento en finanzas personales. A lo interno también hemos desarrollado mentores financieros que luego nos van a permitir generar charlas en materia de educación financiera y bursátil dirigido a nuestros terceros interesados. En el año 2023, 13% de nuestros funcionarios fueron preparados para ser mentores financieros y obtuvimos un impacto en 797 personas, tanto de clientes como de otras partes interesadas de nuestro puesto de bolsa. Realizamos también un diagnóstico interno, dentro del cual participó el 70% de la población del puesto de bolsa, y ahí determinamos que el 65% de nuestros funcionarios se encuentra en un nivel deseado y aceptable en relación con su salud financiera personal. 35% de ellos en riesgo delicado y ninguno de ellos en un riesgo crítico. La siguiente iniciativa dentro del tema material de derechos humanos es empresa inclusiva. Dentro de esta iniciativa, nuestro objetivo es poder generar oportunidades de trabajo a personas con discapacidad, aclarando que no está generando BCR Valores perfiles particulares para personas con discapacidad, sino que lo que estamos permitiendo es que personas con discapacidad puedan participar de los concursos que ya el puesto de bolsa tiene definidos a partir de los perfiles que necesita la organización para cumplir con sus objetivos. Por lo cual, lo que queremos es generar igualdad de oportunidades a personal con discapacidad y disminuir también brechas teniendo personal sensibilizado y capacitado en estos temas. Para el año 2023, BCR Valores logró la contratación de una persona con discapacidad, con la cual estamos muy felices y satisfechos, y vamos a presentarles a continuación un video donde él va a contarles un poquito de su experiencia. Hola, mi nombre es Sebastián Fernández Ramírez, desempeño el puesto de auxiliar de servicios digitales en BCR Valores desde el 9 de noviembre de 2023. Como persona con discapacidad, en el pasado me he encontrado con distintas barreras, como el temor a la jefatura sobre desempeñar el puesto que una persona tenga en la organización y el trato de los compañeros de trabajo. Mi experiencia al ser reclutado por BCR Valores ha sido sumamente gratificante porque el puesto de bolsa ha confiado en absolutamente todo mi desempeño. Me siento orgulloso con mi persona porque sé que he cumplido mis funciones de forma satisfactoria sin recibir ningún tipo de discriminación hacia mí o hacia mi trabajo. Me siento parte y comprometido con la familia de BCR Valores y estoy seguro que a futuro tendré más oportunidades de crecimiento personal y profesional dentro de la organización para así desarrollarme de la mejor forma posible en todas las áreas que se me soliciten. En lo que se refiere a las metas y resultados de la dimensión económica, tenemos lo siguiente como resumen, ¿verdad? En la gestión de capital humano, pues estamos esperando los resultados de la encuesta de cultura del año 2022, la cual se está ejecutando en este momento. Sabemos que tenemos mejores resultados por otras mediciones que hemos realizado, pero la encuesta de cultura en particular está en proceso. Sí hemos cumplido con el cronograma de actividades de bienestar del colaborador. Hemos también superado la evaluación de clima organizacional de las jefaturas en BCR Valores, superiores a la meta del 90%. Hemos cumplido, como lo mencionamos, con el cumplimiento del acompañamiento clínico-nutricional. En lo que se refiere a las metas y resultados de la iniciativa de educación financiera, logramos el 12% de participación de nuestros colaboradores, quienes se inscribieron voluntariamente al programa de acompañamiento en finanzas personales. Con respecto a educación financiera y bursátil, impactamos a 797 personas en el año 2023 con nuestras charlas. Y finalmente, con la inclusión laboral, diseñamos nuestra guía de contratación de personas con discapacidad en el año 2023 y logramos la contratación de una persona con discapacidad. Muy
Muchas gracias, doña Milsen, por sus valiosos aportes sobre la labor de BCR Valores en la dimensión social. Seguidamente, doña Milsen nos contará sobre el trabajo realizado en BCR Valores en el área ambiental. Pero primero veremos un video de esta dimensión. Para BCR Valores es importante el uso eficiente de los recursos naturales que forman parte de su estrategia de sostenibilidad, por lo cual se impulsa la disminución de la huella ambiental causada por la operativa de su negocio por medio de dos iniciativas clave. Primero, nos encontramos con el programa Bandera Azul Ecológica de la categoría Cambio Climático y segundo, por el programa de Carbono Neutralidad Plus. Mi nombre es Aciel Mesén Valles, soy asistente administrativa financiera y soy líder del programa Bandera Azul Ecológica. Junto con 9 compañeros, nos encargamos de planificar y controlar las actividades de las dos iniciativas de ecoeficiencia, en el que participan todos los funcionarios del puesto de bolsa. Implementamos acciones como el control de los recursos eléctricos, hídricos, gestión de residuos, voluntariados, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de papel, la generación de cultura sobre la gestión ambiental, entre otros. Estas acciones nos permiten alcanzar nuestras metas y contribuir de manera significativa al cuidado del medio ambiente. Para continuar con nuestros esfuerzos en la dimensión ambiental, BCR Valores ha priorizado un único tema, que es el de coeficiencia. Este tema material se subdivide en dos adicionales, que es el programa de Bandera Azul Ecológica y el de Carbono Neutralidad. En el año 2023 logramos mantener nuestra certificación de Bandera Azul Ecológica en la categoría Cambio Climático con un galardón de 6 estrellas blancas, una verde y una plateada. Para lograr este objetivo, desarrollamos diferentes iniciativas como las siguientes. Se gestionan 10 parámetros en total, pero acá estamos resumiendo lo principal. Tenemos la iniciativa de cero papel, con la cual hemos disminuido desde el año base, en el 2018, el consumo de papel en un 96%. Para esto es importante también decir que nuestros procesos para documentar la apertura de cuentas y la documentación diaria del negocio y la información que reciben nuestros clientes se gestionan ahora con herramientas de forma digital. Esto es lo que nos ha permitido reducir importantemente el consumo de papel. A nivel de energía eléctrica también realizamos diferentes iniciativas y esto nos ha permitido reducir un 57% acumulado al año 2023 de consumo eléctrico, pasando de 114.565 kilowatts hora en el año 2018 a 49.204 kilowatts horas consumidos en el año 2023. En lo que se refiere al consumo de agua, también hemos reducido un 67% con respecto al año base, pasando de consumir 400 metros cúbicos a 154 metros cúbicos en el año 2023. Con respecto a la gestión de residuos, redujimos el 76% de nuestros residuos valorizables con respecto al año base y estos se gestionan por medio del programa de eCoins, que también nos permite generar o contribuir a las diferentes acciones en la gestión de residuos. Tenemos en el puesto de bolsa también acciones de voluntariado divididos en dos, el voluntariado de siembra de árboles y plantas, donde hemos logrado plantar 218 árboles, 90 plantas polinizadoras en el año 2023, impactando positivamente a 74.800 personas. En la recolección de residuos, recolectamos 424 kilos de residuos en el año 2023 por medio de este programa de voluntariado, impactando positivamente a 69.000 personas. Contamos también con nuestro programa de hogares sostenibles, el cual se ha mantenido desde el año
2020 y hasta el año 2023, donde hemos tenido un promedio de colaboradores del puesto de bolsa que han llevado el programa de bandera azul ecológica a sus hogares, y este se ha mantenido en un promedio de un 5.50 a un 6, casi 7% de nuestros colaboradores. Con respecto a la iniciativa de carbono neutral, estamos certificados como carbono neutral desde el año 2018 bajo la norma ISO 14064 de gases de efecto invernadero. Desde esta iniciativa, en el alcance 1, contabilizamos las emisiones que utiliza el puesto de bolsa en la recarga de unidades de aire acondicionado y de equipos de refrigeración. También contabilizamos las emisiones por el uso de combustibles en nuestra gestión operativa diaria, en las emisiones por el uso de lubricantes, y se contabilizan emisiones también producto de las recargas de extintores de incendios. En el alcance 2, contabilizamos el consumo de electricidad. Como producto de este inventario de gases de efecto invernadero con los que impacta negativamente el puesto de bolsa, podemos identificar dióxido de carbono, el cual es producto de la utilización de combustibles, energía eléctrica y extintores, el gas metano, producto de la utilización también de combustibles fósiles, el óxido nitroso, también producto del consumo de combustibles fósiles, producto del funcionamiento del vehículo a nivel interno, el gas HSF por los sistemas de refrigeración que utilizamos a lo interno, el HFC también por la misma razón, y el hidrocarburo R600. Desde el año 2018 y hasta el año 2023 hemos logrado reducir de 26.15 toneladas métricas de emisiones de CO2 a 3.77 toneladas métricas. A manera de resumen, hemos alcanzado con estos dos programas entonces mantener nuestro programa Bandera Azul Ecológica funcionando con el galardón de 6 estrellas blancas, una verde y una plateada. Esto por cuanto todos los años se parte de acciones diferentes que nos permiten evaluar y volver a alcanzar la meta que tenemos hasta este momento. Hemos reducido el consumo de papel en un 96%, también redujimos el consumo de agua en un 61% con respecto al año base, hemos reducido el consumo de electricidad en un 57% con respecto al año base, la reducción también de residuos valorizables de un 76% con respecto al año base, y la participación de nuestros colaboradores en el programa de hogares sostenibles de alrededor de 6.25% en el año 2023. Con respecto a carbono, mantuvimos nuestra certificación como entidad Carbono Neutral Plus y redujimos de 26.15 toneladas de emisiones de CO2 en el 2018 a 3.77 toneladas de CO2 en el año 2023. Con esto hemos terminado nuestra rendición de cuentas sobre las acciones en sostenibilidad. BCR Valores se mantiene comprometido con la sostenibilidad y les invitamos a revisar nuestro reporte en la página web www.bcrvalores.com, o también les vamos a compartir esta presentación con nuestro reporte a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Milsen, por esta importante información sobre las contribuciones en el área ambiental. Hemos llegado al final de esta importante charla, no sin antes agradecerles por el tiempo que nos han brindado. Para BCR Valores, puesto de bolsa, ha sido un placer compartirles nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad. Seguimos contribuyendo al desarrollo de la sostenibilidad del país. Muchas gracias.